El gran destaque en estos días es para las madrinas de la batería. La batería es responsable por llevar el ritmo en los desfiles de las escuelas de samba. Y para inspirar a los ritmistas, nada más importante que una mujer bonita que sepa zambar. La escuela Caprichosos de Pilares, que hizo famosa a la musa Luma de Oliveira, esta vez sale con la actriz Isadora Ribeiro, una de las protagonistas de la telenovela del momento, Piedra sobre Piedra. Isadora está ensayando los pasos del samba desde hace 2 meses. La modelo Luisa Brunet mantiene su fidelidad a la escuela de samba Portela, a quien acompaña por el 7º año consecutivo. Luisa se considera una persona tímida y, a diferencia de otras, no participa en los ensayos. En el momento del desfile, dice ella, algo sucede que me transformo y me pongo a zambar. Ana Paula no es conocida como las demás. Nació en la favela y es bailarina profesional en cabarets donde se hacen shows para turistas. Con 17 años de edad, está muy segura de sí misma y no le tiene miedo a la responsabilidad de inspirar a toda una escuela de samba. Las otras pueden ser famosas, dice ella, pero si hay algo que yo sé hacer bien, eso es zambar.